Medio la vi porque creo que vi el final y unos pedazos del comienzo, la mitad, entonces no la vi pues Completa. así completa ni la secuencia que debía hacer, pero sí muy interesante. No, y es que, por ejemplo, en la serie sí se grafica muy bien todo el tema del trato de la mamá para con Gypsy, la actitud también de Gypsy, y eso es fundamental para que sepamos a la hora de, digamos que puntualmente el trabajo, ¿cierto? Con la población con discapacidad, cómo podríamos identificar si hay una familia que está en proceso de duelo, si hay una familia que realmente no ha podido subsanar varios elementos y se ha volcado hacia la sobreprotección, cómo podríamos llegar a hablar con ese tipo de núcleos familiares, porque eso también depende de otros elementos, ¿no? Profesora Karina, muy buenas tardes para todos y todas. Encantadísima de poder volver a vernos. Ya esta es nuestra última sesión en este seminario. Espero que bueno, que dentro de todo el ejercicio que hemos venido construyendo a partir de cada uno de nuestros encuentros, pues este seminario haya sido de su agrado. Como les estaba contando en un inicio, antes de que empezáramos puntualmente a hablar otro poquito más, el día de hoy les he preparado dos materiales que creo que son fundamentales para poder entender el propósito en neuroeducación respecto al trabajo de las poblaciones con discapacidad. Creo que nos hemos centrado hacia a ese tipo de lógicas, porque claramente comprender que la población con discapacidad en muchas ocasiones se encuentra relegada en los escenarios educativos, porque definitivamente las condiciones, ¿cierto? Las garantías que se nos dan a los docentes y a los distintos escenarios, pues no son las que realmente la población requiere para poder participar de manera plena. Claramente esto requiere un ejercicio de inversión. Claramente sabemos que tampoco es responsabilidad de los docentes, pero este seminario ha sido la invitación, un pretexto para charlar, un pretexto para decir, profe, a mí me da miedo. No saber qué hacer con una persona que presenta discapacidad. Y si a veces me da miedo incluso con mis estudiantes, con los que creo que fui formado y para los cuales creo que estoy preparado, preparada, tanto más para aquellos que pues, yo no concebía dentro de mi rol, ¿cierto? Y es que los procesos de formación que tuvimos en pregrado y en posgrado nos han enseñado a trabajar a partir de la normalidad, de esa normalidad que ha sido aprendida a partir de los años. Pero definitivamente creo que la idea radical de este seminario ha sido cómo enseñar a quienes no nos enseñaron a educar, ¿cierto? A quienes aprenden diferente de cómo nosotros creemos se aprende habitualmente. Esto genera claramente varios interrogantes y es lo que venido hablando en cada uno de los encuentros, qué hacer, cómo hacerlo, a quién recurrir, qué material poder consultar. Y creo que una de las respuestas más grandes están dadas por algo que mencionábamos en algún momento en la sesión y es el poder que tiene ese trato que yo le doy al otro, ese trato que reivindica, ese trato que definitivamente permite que una persona se sienta mucho más a gusto en un proceso de enseñanza. No sé si les pase a ustedes, no sé si hay seminarios de los cuales deban participar o conferencias o procesos de formación que ustedes tal vez no eligieron, pero a los cuales les dijeron tienen que asistir o tienen que estar allí. Y definitivamente uno a veces no compagina con quien está tal vez orientando la sesión y no está mal, pero la disposición y la escucha entonces disminuyen porque definitivamente uno de los elementos fundamentales dentro de ese proceso de aprendizaje y de enseñanza es la toma de la decisión. Es decir, se potencializa mi capacidad de retener la información, de procesar la información, de asimilar la información, en la medida en que yo encuentro en ese otro un interlocutor válido, en la medida en que yo realmente puedo sentirme también escuchado, acogido, respetado. Pero para ello, Paulo Freire nos establece o nos hace una invitación desde la pedagogía de la esperanza y Emmanuel Levinas desde la pedagogía de la alteridad, un poco para escuchar al otro, pero más que escuchar al otro, la invitación hacia nosotros los docentes cuando él logra escribir cartas a quien pretende enseñar,
es esa invitación a generar lazos, a generar vínculos. Y no los vínculos que desafortunadamente se establecen en muchas ocasiones en distintos escenarios de nuestra vida, a nivel sentimental, a nivel laboral, a nivel de relaciones interpersonales, sino realmente el vínculo con el otro fundamentado desde el respeto. El vínculo con el otro fundamentado desde apreciar lo que ese otro es sin pretender cambiarle. Entonces, el día de hoy quiero iniciar nuestra sesión con la lectura de un texto que es muy conocido, que generalmente no se recurre a él, tal vez en este tipo de escenarios, pero yo quiero traerlo acá. He podido trabajarlo con la maestría en varios otros momentos y seminarios de especialización, de pregrado, y creo que nos hace una invitación bien bonita y a veces olvidamos precisamente lo simple y lo cotidiano de la vida. Y en términos de la enseñanza, es fundamental entender que la mayoría de los que están a ese otro lado de la pantalla en estos momentos, en esta situación que pues nos está convocando a transformar nuestras prácticas pedagógicas, esperan un poco más de simplicidad de nosotros. No de simplicidad en términos de lo que queremos enseñarles, sino un poco en términos del cómo les presentamos la información, en términos del cómo entendemos que debemos buscar distintos canales y en ocasiones saber que simple y sencillamente la posibilidad de escuchar al otro y de entender que el otro construye saber desde otro lugar, desde otro tipo de procesos, con otro tipo de ritmos, de estilos, de tiempos, nos hace tal vez mejorar esa posibilidad de ser maestros. Entonces voy a permitir leer el texto que les traigo preparado. Es el capítulo 21 del libro del Principito. Dice así: entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el Principito, que se volvió pero no vio nada. Estoy aquí, bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú?, preguntó el Principito. ¡Qué bonito eres! Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de una breve reflexión añadió: ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el Principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y caza. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el Principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar?, volvió a preguntar el Principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Efectivamente, verás, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos. Y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí. Y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad del uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el Principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Es posible, concedió el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no, no, no en la tierra, exclamó el Principito. El zorro pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Qué interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Y después, volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá bajo los campos del trigo? Yo no como pan, y por tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada, y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados,
y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo que es dorado también será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien, quisiera, le respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestica. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo ya empezaré a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos en los que yo puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y no tendría vacaciones. De esta manera el principito domesticó al zorro, y cuando se fue acercando el día de la partida, ¡ah!, dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, dijo el principito, yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro, ¿y vas a llorar?, dijo el principito, seguro. No ganas nada. Gano, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Y luego añadió. Vete a ver las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas a las que dijo. No son nada. Ni nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado. Ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes. Que nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito que continuó diciéndoles, son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas porque yo la he regado. Porque ha sido a ella a quien le abrigué con el globo, porque yo le maté los gusanos, salvo 2 o 3 que se hicieron mariposas. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa. En fin, y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella, repitió el principito para recordar. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de recordarlo. ¿Por qué les he traído este capítulo del libro del principito? Porque tiene varios apartados fundamentales sobre los cuales hoy quiero trabajar este cierre del seminario. El primero, y es que ya no nos queda tiempo para establecer vínculos, ya no nos queda tiempo para ser amigos
y hemos aprendido en muchas ocasiones los adultos a comprar todo y a solventar todo desde otros lugares que tal vez y desde otros discursos que tal vez en muchas ocasiones nos impiden sentarnos, ver al otro al rostro, escuchar al otro y simple y sencillamente entender que tal vez no es muy difícil establecer ese vínculo, sino que tal vez lo que había ocurrido era que no habíamos querido escuchar. ¿Por qué quise traer a colación este texto? Y es que la palabra domesticar toma un sentido totalmente distinto cuando el zorro le dice, domestícame. Pero no como cuando leemos tal vez a Freire y entonces comprendemos el sentido de la alfabetización como enseñar a leer y a escribir, sino que Freire nos dice que alfabetizar implica hacer que las personas piensen críticamente alrededor de las situaciones que están ocurriendo y logren refutarlas de manera argumentativa. Y eso implica alfabetizar. Y si modificamos aquí y comprendemos entonces el contexto de la palabra domesticar, un poco es, ¿qué práctica pedagógica ustedes deben tal vez trabajar para lograr establecer vínculos, para lograr volver a lo simple, para poder escuchar al otro, para poder establecer esos ritos que son fundamentales? Él lo dice, ¿no? Si los cazadores todos los días hicieran lo mismo, nunca tendría vacaciones. Y es que si siempre hacemos lo mismo también desde nuestra práctica pedagógica, nuestros estudiantes no sabrán cuándo ser un poco más espontáneos, cuándo ser un poco más creativos, cuándo tal vez de aceptarse el permiso, tal vez de decirnos, profe, yo no estoy entendiendo. Porque lo que ocurre es que queremos transformar en muchas ocasiones nuestra práctica pedagógica en lógica de esa enseñanza, pero es muy difícil en la medida en que seguimos permeados por ese modelo tradicional del cual somos producto, porque venimos formados desde allí, pero además nos enseñaron desde allí también. Estar transversados por una evaluación cuantitativa, claramente no lo vamos a retirar porque debemos responder a unos ítems y a unos criterios de calidad, ¿cierto?, que se nos han establecido. Pero esto transgrede ese proceso de transformación de nuestras prácticas y claramente nuestras aulas llenas de estudiantes, nuestro poco tiempo, las múltiples ocupaciones, el poco reconocimiento que se le hace a la labor docente, creo que en muchas ocasiones nos llevan al 200%, ¿cierto? Estamos supremamente llenos de esa velocidad que implica cumplir a todo ese tipo de criterios, pero yo creería que desde mi experiencia, esa que les puedo decir, a mí la población con discapacidad me ha invitado claramente a esperar. Y a veces eso desespera. A sentarme y escuchar a quienes incluso a veces no tienen voz, desde esa voz que se ha configurado y desde que desde mi perspectiva debería existir. A entender que en muchas ocasiones la respuesta siempre estuvo allí, incluso en el silencio, ¿no? Cuando él le dice, es que es mi rosa y creo que me ha domesticado porque a ella incluso le quité las orugas, salvo una o dos que se convirtieron en mariposas. A ella he escuchado incluso sus silencios, ¿cierto? Y entonces lo fundamental es que logra entender el ejercicio de esa vinculación, del crear lazos. En muchas ocasiones siento que nos da miedo crear lazos, pero es fundamental comprender los postulados que establece Freire en esas cartas de a quien pretende enseñar cuando dice, si no conocemos aquello que pretendemos transformar, será imposible que lo logremos. Definitivamente debemos conocer. ¿Y qué es lo que debemos conocer nosotros? ¿A quiénes debemos conocer? A nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Qué debemos comprender? ¿Qué debemos escuchar sus historias de vida? ¿Qué debemos también identificar? ¿Qué estrategias podría servir tal vez con esta persona que con esta no? Pero también cómo podrían ellos mismos entrar a trabajar de manera conjunta si yo habilito esas posibilidades de construcción. Bauman lo dice, ¿cierto? Uno de los sociólogos contemporáneos, y es que pues tenemos una sociedad líquida donde ya no nos escuchamos, donde pues estamos permeados por esto en muchas ocasiones y ya no nos interesa mirar al rostro al otro, donde definitivamente partimos desde lo que nosotros creemos que se debe hacer, pero no desde lo que el otro nos está diciendo necesita. Y entonces este seminario, si bien en la sesión pasada estuvimos haciendo un recorrido por cada una de las poblaciones, y es fundamental conocer a las poblaciones, la reflexión me lleva siempre a invitarles nuevamente, siempre a escuchar las historias de vida de esas personas que a veces, en muchas ocasiones,
no nos hemos sentado a escuchar, o incluso en nuestras familias, entender el miedo que están viviendo en estos momentos varios de los integrantes de nuestras familias, sentarse un día y decir, ven, ¿qué pasa? A nuestros compañeros de vida, a nuestras compañeras de vida, aquellas personas que están transitando con nosotros esta situación también y que de una u otra forma también tienen un poco que procesar esto que estamos viviendo, es fundamental para que podamos enseñar también en medio de toda esta situación. Antes de darle paso al siguiente material que quiero mostrarles, quisiera escuchar sus reacciones frente al texto. Ya me imagino lo habían leído en varias ocasiones, pero bueno, ¿qué les genera a ustedes esto que les he traído el día de hoy? ¿Quién quisiera iniciar? ¿No? Profe María José, por favor. Hola, profe, ¿me escuchas? ¿Sí te escucho? Vale, buenas tardes a todos. Bueno, profe, para todos, a mí este principito me encanta. Yo siempre he dicho que es un libro, bueno, una película también que ya sacaron que parece de niños, pero su contenido realmente es para adultos, siempre lo he considerado así. Y bueno, ese texto me transmite muchas cosas, pero la principal creo es que muchas veces, digamos que tenemos el afán de, no sé, de vivir, de conocer, de poseer quizás, de hacer las cosas bien, tanto en el ámbito, digamos, personal como en el ámbito laboral. Y muchas veces no nos damos esa oportunidad, como lo dice ahí, de generar un verdadero vínculo. Cuando tú generas un vínculo, pues simplemente las cosas como que fluyen, ¿sí? Sin esa necesidad de ser perfecto, de hacer todas las cosas bien. Y no sé, como con una armonía, como un gusto también de hacer las cosas, ¿sí? Porque tú sabes tal cual, o sea, como tú sabes que el otro es también parte de ti, por decirlo así. Sí, ya tienes ese vínculo con esa persona, digamos que ya hay algo entre todos como una conexión y obviamente digamos que lo vas a hacer con más amor, con más cariño, con más entrega y con más cuidado. Entonces, es, yo creo que generar vínculos es importante y es algo que hoy en día se ha perdido mucho, ¿sabes? Digamos, con muchos estudiantes también me pasa a veces, ellos me escriben, profe, no me he sentido muy bien. Yo siento como ese límite de decir como, oye, ok, o sea, no sé si decirle como, no, mira, hablarle de tu situación personal o tal vez simplemente como, no sé, lo siento, pero igual te debes entregar tu trabajo, ¿sí? Como que a veces también se dificulta mucho. También como en el pensar de qué tanto está a mi alcance, ¿sí? Qué tan de pronto profesional es y ese tipo de cosas. No sé, digamos, bueno, yo, esta es mi primera experiencia como docente y yo terminé el semestre con los chicos y para mí fue muy duro, o sea, yo me puse a llorar y todo. Y pues mi jefe me dijo, como no, o sea, pasa algo que pasa con ellos, como no entiendo por qué generaste ese vínculo tan fuerte y demás con ellos, pero pues no sé, yo soy una persona muy emocional, ¿sí? Y lo que ella me dice es como van a venir más y luego se van a volver a ir y luego van a venir otros. Entonces también yo sentí como, no sé, pues, sentí como estar ahí porque no sabía si creé un vínculo muy fuerte o si simplemente se volvió algo del cotidiano, como que venga una persona y se vaya y bueno, ese tipo de cosas realmente no, no sé. Pues, sí. Pero, profesor, no, pues, José, dices es fundamental también. Claro, nos debatimos siempre en lo políticamente correcto, ¿cierto? Claramente la invitación es a que podamos agudizar nuestro sentido de la escucha y de nuestra observación. Y pasa mucho, tienes toda la razón. Hay muchos estudiantes que escriben a uno, profe, no sé qué me está pasando, me siento deprimido, me siento deprimida. Y a veces creo que claro, nosotros dentro de nuestro rol de maestros, precisamente en ese proceso de neuroeducación basta con preguntarnos el día de hoy qué nos está pasando también aquí internamente. Miren todos los reportes que en los últimos días en las emisiones de noticias han surgido a la luz de esa salud mental de los colombianos. ¿Qué está pasando con nuestra salud mental? A veces no nos preguntamos por ello y también sentimos o creemos estar bien, pero en muchas ocasiones es fundamental decir, no me siento bien. Estoy realmente recargado, estoy realmente cuestionándome muchos elementos, ¿cierto? Muchas estructuras.
el tema del confinamiento es un ejercicio que impacta claramente nuestros procesos cognitivos. Entender eso a nuestros estudiantes, entender el tiempo de respuesta, entender que en muchas ocasiones tengo colegas que deben estar dando una clase, pero deben estar también haciendo otras actividades porque el escenario de la casa pues convoca otros elementos mismos que no implican solamente el trabajo y pues todo eso interfiere, por ejemplo, en nuestros procesos de atención, en nuestros procesos de concentración, en nuestros niveles de cansancio. No sé si les pasa que llegan a las 8 de la noche y ya uno diría, pero no me movilicé, pero no tuve que transportarme, pero no hice actividad física, pero el nivel de cansancio y agotamiento es tal que es fundamental que nos preguntemos, y más, por ejemplo, en el marco de lo que nos convoca en este seminario, ¿qué está pasando con los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo podemos ser corresponsables con el tiempo? Pero para eso implica que los conozcamos. Para eso implica, por ejemplo, en primaria, que sepamos cómo están transitando en esos contextos, cuál es su lugar de estudio, si la familia apoya o no, cuál es esa situación. Porque convocar a un estudiante a una clase y saber que tal vez está viviendo una situación familiar de violencia tal vez muy compleja, que no hay en casa ni siquiera a veces para el alimento, pues el niño no va a estar, cierto, en su atención plena, de igual forma en los distintos niveles educativos. Por ejemplo, ahorita, como docente de la universidad pedagógica, hay un elemento muy difícil, ¿cierto? Yo soy docente de varias universidades y estando en estas son otros los discursos, pero en la pedagógica otros son las angustias. Y entonces las reflexiones son muchas y es qué pasa en los distintos lugares de la educación, en los distintos escenarios, cuando se tienen las posibilidades, cuando no se tienen algunas otras. ¿Qué ocurre con eso y cómo impacta en mi rol como docente y en el rol como estudiante? Entonces es fundamental lo que tú nos acabas de decir. Uno quisiera a veces no hacerlo, pero esto nos ha obligado un poco a tener que abrir esos canales de comunicación y poder escuchar. ¿Quién más quiere hacer un aporte respecto de la lectura del día de hoy? Profesora Janet, adelante. Profe Janet, no te escucho, Janet. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, muy buenas tardes para todos. Bueno, en primera medida considero que este texto nos invita a realmente cambiar nuestra perspectiva. Si nosotros vamos a un aula, vamos es con el fin de interactuar con el estudiante, de conocerlo, de transformar la sociedad. Si nosotros no hacemos ese acercamiento a nuestros estudiantes, pues no estamos realmente aplicando nuestro quehacer, ¿cierto? Dentro del aula, sino simplemente pasamos por pasar o por recibir un sueldo. No, hay que transformar la sociedad, hay que transformar nuestro pensamiento, hay que crear esos vínculos con los niños que ellos en cierta medida a veces nos ven como sus padres, ¿cierto? Dentro del aula ellos le confían a uno cosas, pretende que uno sea ese apoyo o ese balso para salir de la problemática. Me pasa ahorita, digamos, en cuestión de trabajos con los niños. A veces a los papás no les hacen caso. Entonces los llama uno, dialoga con ellos por teléfono o por chat y les dice acuerdos con ellos y ellos lo hacen de una manera armoniosa. Cuando tú los tratas con amor, cuando creas esa práctica hacia la humanidad humanística, con ellos se logra grandes avances. Y es lo que queremos ahorita, digamos, para nuestra gran sociedad, ¿no? Que a transformar todos esos... todas esas problemáticas que ellos tienen. Así es, el canal de la escucha. Maestra, muchas gracias, creo que es muy, muy bello lo que nos cuentas. Definitivamente creo que el trabajo con los chiquitos y con los jóvenes, es decir, con los adolescentes, es totalmente distinto que cuando uno trabaja, ¿cierto? Con personas adultas, porque de otra forma hay que convencerlos, hay que motivarlos, y a veces distraerlos de lo que está ocurriendo, de sus preguntas, de sus angustias, pues es difícil, así que de verdad también una felicitación grande para todos aquellos que trabajan en estos momentos puntualmente de la educación, sobre todo en medio de toda esta situación, porque claramente sabemos que la demanda de trabajo ha sido mucho más amplia, pero definitivamente sí, lo importante es que nos vinculemos, que estemos allí, que tengamos una disposición de escucha. No podemos seguir sin transformar nuestras prácticas, sobre todo por estos medios, tratando que ellos estén animados, o que puedan aprender lo que esperamos que se aprenda, ¿no? Que ya es una de las angustias, cómo evaluar si sí está pasando o no está pasando, que estaban aprendiendo lo que queremos que se aprenda, cómo queremos que se aprenda, ¿no? Entonces es fundamental.
Profesora, muchas gracias. Profesora María Inés Barboa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dije, también comparto lo que dice la compañera, que no tiene que tratarlos con mucho amor, porque yo por lo menos trabajo en Ciudad Bolívar y son niños que tienen muchas carencias. Pero al igual también lo que decía la profe, que uno vive aquí estresado, el internet se cae, hoy por lo menos no me puedo conectar porque no había luz, menos mal ahorita llegó y pude estar en la clase. Entonces, hay papás que no comprenden eso, son, no sé si también será el estrés, pero igual no, a veces ve que la gente como que no agradece el trabajo que uno hace, entonces uno también se desmotiva. Sí. Ya comentar. Profe María Inés, me alegra mucho que haya podido entonces participar de este escenario. Por supuesto, tienes todas las razones. No saben la angustia, por ejemplo, que uno vive cuando algunos de estos medios no sirven, no funcionan. Creo que de verdad eran elementos que no habíamos contemplado tal vez desde la presencialidad. Yo creo que una presencialidad no le prendía el televisor y bueno, uno decía, listo, recurro al discurso. Bueno, hago esto, hago lo otro. Pero acá dice uno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Y pasar por esas angustias realmente desgastan el espíritu. Y pues bueno, la invitación es a que vuelvan sobre la literatura. Yo amo profundamente descansar de la literatura académica tan rigurosa y darme estos regalos, ¿cierto? De volver sobre la literatura y encontrar en ella otras posibilidades, de ver la esperanza y de darme fuerzas para tratar de potencializar ese trabajo que uno viene haciendo y poder nutrirme todo el tiempo en este ejercicio. Profesora María, muchas gracias. Profesora Ledivel. Sí, nuevamente, buenas tardes. Bueno, una lectura muy bonita. De hecho, pues, los vínculos, sus vínculos son algo tan fuerte, son lazos que van creando bases, van creando en el centro del docente con su estudiante, va creando sus lazos y ellos van viendo en su docente. Hablo del docente como tal, porque como igual yo soy psicóloga, yo no me veo como una profesora, sino los veo a ellos en ese rol y tienen tanto que hacer y brindan tanto que a veces ellos se quedan tan cortos porque quieren dar más y no pueden. Y pienso de que a ellos no se les ha garantizado nada y a través de todo lo que estamos atravesando, toda la humanidad, que ni siquiera le dan esa importancia o ese lugar que se merecen los docentes en cuanto a lo que se está atravesando, porque ellos tienen que ahora adaptarse a todo este sistema, a todos estos cambios, que igual estos cambios lo desestabilizan al que menos uno piensa o al que menos uno cree, lo desestabiliza totalmente. Y pues a la salud mental tampoco se le da ese lugar. Y como psicóloga siento de que nosotros no estamos colaborando, no porque no queramos, sino porque realmente no se nos da el espacio. Y una de los que necesitan esta ayuda idónea o este recurso en cuestiones de salud mental es a los docentes, que se desbordan por todo lo que están atravesando. Ahora tienen más demanda, ahora tienen más desgaste mental, desgaste físico, desgaste emocional. Y pues de ahí, desde ese pilar, es que comencemos nosotros a construir para que ellos puedan seguir brindando lo que con pasión ellos quieren entregar. Y de verdad, como siempre lo he dicho, me quito el sombrero delante de los docentes, de verdad que sí. Y este espacio, ojalá se vuelva a repetir, se le dé a aquellos que no han podido tener la oportunidad de conocer que dicen de que la inclusión, pero en realidad la inclusión no se aplica, de verdad no se aplica, porque es muy triste y que pues
Ojalá, ojalá tanto el psicólogo como el docente puedan hacer equipo, y no solamente hay un psicólogo, no existe un psicólogo en una institución educativa, sino que exista dos, tres psicólogos, porque uno no da abasto para tanto. Y los docentes necesitan la ayuda idónea, de que estén capacitándose constantemente, que se estén informando constantemente, porque ellos se desbordan con situaciones que ellos no están preparados, no los han preparado, no les han dado las bases para que puedan ellos asumir cómo tratar a un niño. Todos aprendemos de manera diferente, todos. Pero ellos, en cuanto a un ser o a un niño neurodiverso, se sienten desarmados, se sienten desbordados, que quisieran entregar todo y no pueden, y eso los limita a ellos. Y a veces entiendo hasta cierto punto cuando dicen, pues yo no sé qué hacer aquí, yo no puedo hacer aquí, yo no fui formado para esto. Y yo lo he entendido, más no, yo no lo critico, más lo entiendo y me pongo en su lugar, porque no fueron formados para ese rol. Y pues he sentido ese desgaste también físico y emocional cuando he estado en un colegio donde los docentes se desbordan, y obviamente tengo yo que también atender a los docentes, aparte de que tengo que atender al niño, y eso es sumamente desgastante, de verdad que sí. Los vínculos se crean, los vínculos se fortalecen, y aún más cuando hay emociones por la mitad. Y cuando uno entrega su trabajo con pasión, lo hace con pasión, mucho más se crean esos vínculos. Muchas gracias, profesora Leire. Tiene toda la razón, el establecimiento de vínculos es fundamental. La profesora Jenny González también nos dice por medio del chat, los vínculos se forman inicialmente en el hogar. Sin embargo, por la falta de tiempo y de disposición de las familias, este espacio se le trasladaba al colegio. Entonces, muchos estudiantes encuentran estos vínculos con sus docentes. Y estos hacen parte fundamental del desarrollo de los niños, para que sean más seguros, confiados de sí mismos. Sobre todo porque no sé si les ha pasado, y es algo de lo que vamos a hablar en un momento con el otro material que les tengo preparado, y es en qué momento de sus vidas ustedes también han querido tal vez emprender alguna acción, algún estudio, algún negocio, algo, así sea pequeño, cualquier cosa, y ha habido ese alguien, ha existido esa persona que ha dicho, no se puede, tú no lo puedes hacer, tú no tienes las capacidades. O por el contrario, ha existido también esa persona que dice, sí se puede, y definitivamente eso es fundamental en la medida en que logramos transformar nuestra forma de pensar, y logramos en muchas ocasiones, ¿cierto? Llevar la contraria, pero también darnos la razón en el momento que sentíamos ese anhelo por hacer o realizar alguna acción. Profe, Mónica, tú tenías levantada la mano. Mónica Marcelo Díaz, no me bajes la manita. Participa, te quiero escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te escuchas lejitos, lejitos? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ahora sí. Ah, bueno. Gracias. No, es que primero la lectura me encanta. Pienso que ese fragmento es como una invitación que nos hace a no dejar pasar las cosas de largo, ¿no? Ahorita precisamente esta situación creo que nos está invitando un poco a aprovechar esos instantes, a decir, bueno, acerquémonos, cómo podemos llegar, cómo es saborear un poco, cómo logramos nosotros establecer las relaciones con otras personas. También cómo nosotros como docentes nos removió todo, porque nosotros no estamos acostumbrados, no estábamos preparados, como bien ustedes lo estaban diciendo, pero es repensar cómo podemos hacer para mantener una relación cercana con nuestros estudiantes a pesar de las circunstancias, y poder ser también un apoyo. Y cómo no solamente en nuestra labor docente, sino también con nuestra familia, cómo podemos disfrutar más las relaciones, por ejemplo, en mi caso, con nuestros hijos. Cómo podemos cambiar las rutinas que se pasaban anteriormente, se pasaban los días, las semanas, los meses. Cómo cada minuto puede contar y puede cambiar. Y creo que para todos en un futuro, todos vamos a decir, es que en esa época podíamos hacer. Y cómo depende de nosotros también poder decir,
realmente lo disfrutamos, realmente aprendimos, realmente aprovechamos al máximo este tiempo que más adelante no se va a volver a dar, y mucho menos en el pasado pudimos tener algo similar. Entonces, como de pronto poder aprovechar al máximo y encontrar todo el encanto que esta situación tan compleja nos puede traer en la vida. Gracias. Profesora Mónica, muchas, muchas gracias. Creo que sus aportes realmente son valiosos. Creo que además, por ejemplo, para este tipo de seminarios es poco habitual encontrarte con este tipo de lecturas. A mí me encanta sorprenderlos de esta forma. Y entonces hoy también les he preparado otro material que un poco va en lógica de esa pregunta que les acabo de hacerles. ¿Quién en algún momento les dijo no se puede? Dejémoslo allá en remojo. ¿Quién les dijo sí se puede y yo creo en ti? Y dejémoslo allí también. Y revisemos entonces cómo estamos fundamentando nuestro lenguaje. Porque en neuroeducación también hablamos de algo que es fundamental y que quiero que ustedes se lleven hoy como algo que puede potencializar su proceso de enseñanza. Y es la programación neurolingüística. Es fundamental que logremos en estos momentos a partir de la palabra, porque es el vehículo más importante que tenemos en estos momentos para poder establecer esos vínculos con nuestros estudiantes, motivarles, incentivarles y motivarnos a nosotros mismos para poder sostenernos en medio de esta situación que, por supuesto, nos transgrede en muchas situaciones, ¿cierto? Bueno, les voy a contar, les he preparado un material. Siempre he sabido acerca de esas configuraciones que desde tiempos históricos se han venido dando sobre la población con discapacidad. Sin embargo, el día de hoy he elegido unos fragmentos puntuales de personas que nos dicen, yo quiero que me veas desde otro lugar, ¿cierto? Y que con su palabra lograron transgredir los discursos de época. Por ejemplo, Joseph Merrick dice, no soy ningún monstruo, no soy animal, soy un ser humano, soy un hombre. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Este es uno de los personajes más representativos porque en su época pues sufre... Bueno, en muchas ocasiones, digamos que los discursos de época nos comentaban respecto de la población con discapacidad que aquellos que tenían malformaciones eran aislados en sociedad, no podían acceder a la educación, no tenían las posibilidades tal vez de ser incluidos en sociedades de otros tantos lugares, pero mucho más encontramos que las poblaciones con discapacidad que tienen una visibilidad, ¿cierto?, a nivel físico y no tanto a nivel intelectual, tienen unos procesos de duelo y de aceptación y de exclusión mucho más complejos en sociedad, precisamente porque nos transversan las imágenes de lo que nos han enseñado que es bello o que no es bello. Y entonces, para este momento, era un hombre que realmente transgredía desde su discurso a la medida que decía... La mente es la medida del hombre, o sea, mi forma, la forma en cómo me veo es solamente eso, la forma, es la imagen que tienes. Si yo pudiera realmente, sobre el hecho de crearme, pues trataría de darte gusto, pero no es así. La realidad es que todos somos distintos, pero nos han enseñado desde pequeños cuál es ese concepto de lo que está bien o lo que está mal, lo que es normal, lo que es anormal, lo que es bello y lo que es feo. Cuando esta es una configuración realmente subjetiva en la medida que comprendemos que el otro no vale por esa imagen que le transversa o no podemos suscribirlo a esa imagen que nos convoca, sino que pues hay otros tantos elementos que podríamos llegar a comprender de ese otro. Hoy estamos escuchando la voz del otro, ¿no? De Elizabeth Ann Blasquez. Deja de mirar y empieza a aprender. Mi vida está en mis manos. Puedo ser agradecida. Abrir mis ojos y darme cuenta de las cosas que sí tengo y hacer de esas cosas las que me definan. La mejor manera que puedo responder a ellas, a aquellas personas que se burlaron de mí, me molestaron y me llamaron monstruo, es hacer de mí una mejor persona y mostrarles que puedo tomar todas las cosas negativas, darlas vuelta y usarlas como escaleras para alcanzar mis metas.
Aquí yo he referido las imágenes para que ustedes tengan la idea de lo que está pasando con la persona, pero en ningún momento es mi intención hablar de la discapacidad o de la patología. Creo que es muy diciente. Lo que quiero es que nos centremos en su palabra, en lo que tienen para decirnos. Mira lo que dice. Aquellas personas que me llamaron monstruo hacen de mí una mejor persona, porque quiero mostrarles que puedo tomar las cosas negativas, darles vuelta y usarlas como escaleras. Y es un poco el llamado a lo que veníamos comentando ahorita, y es, bueno, ¿quién te ha dicho, cierto, que tú no puedes hacer las cosas? La profe María José nos está diciendo por chat, ella da conferencias en TED, sí, pero además ella ha sufrido profundamente por aquellas configuraciones de tipo social, en donde le han dicho no se puede, no se puede, no se tiene, no eres bella, no vas a poderlo lograr, y ha transgredido todo eso en la medida en que también ha hecho caso omiso a esas configuraciones que también parten del otro y en muchas ocasiones nos transgreden. Yo creo que este personaje sí es más que conocido, ¿no? Nick dice, si piensas, no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello, uno se termina concentrando en las cosas que desearía no tener y se olvida de las que ya tienes. Enfócate en tu sueño. Haz lo que sea necesario para continuar en la persecución. Tú tienes el poder de cambiar tus circunstancias. Persigue aquello que más deseas. Mi vida es una aventura que todavía se está escribiendo y lo mismo sucede con la tuya. Comienza a escribir el primer capítulo. Ahora, llénalo de aventura, amor y felicidad. Vive la historia que escribas. Y creo que aquí sobran las palabras, ¿cierto? Sobran definitivamente las palabras porque de una u otra forma, pues es una persona que da cuenta de lo que implica vivir la vida con lo que se tiene, pero vivirla plenamente, no buscando aquello que no se puede acceder. Por ejemplo, en este caso, es una persona que no tiene sus extremidades superiores e inferiores y no por ello ha dejado de incluirse en sociedad y no por ello ha dejado de hacer deporte y no por ello ha tenido una vida familiar y no por ello ha dejado de ser padre. Es una persona que se ha convencido de que lo puede hacer y pues en ese convencimiento ha vivido una vida como pues cualquier otra puede vivirla, ¿cierto? La profesora Mónica Esther nos dice, esta narración se ha vuelto de moda para el desarrollo de las clases en la modalidad virtual. La rosa que nos ha distanciado esas amistades sería el coronavirus, pero si domesticamos esos lazos y vínculos a través de la tecnología, ya que se nos brindan esas herramientas que nos acercan y rompen esa distancia mientras reflejemos ese entusiasmo, disposición, espontaneidad, que transmita que esa amistad es valiosa. Sí, también creo que de una u otra forma este espacio nos está convocando un poco a entender que esos procesos de neuroeducación que estábamos concibiendo antes de la pandemia se han transformado totalmente en este proceso, ¿cierto? De trabajo virtual y de grandes tensiones en espacios tan pequeños como lo son nuestros hogares, acostumbrados todo el tiempo al movimiento, de una u otra forma marcan la manera en cómo nosotros percibimos al otro, cómo escuchamos al otro, cómo establecemos los vínculos, cómo generamos lazos. Entonces la palabra, como lo diría, ¿cierto? El capítulo que estábamos leyendo, la palabra es fuente, malos entendidos. En muchas ocasiones tampoco nos damos el tiempo, ¿no? Los medios electrónicos también en muchas ocasiones tienen unas interpretaciones. No sé si les aparece, no les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo que yo a veces leo con entonación un texto que me han enviado por medio de un chat y digo, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cierto? ¿Pero qué estaban pensando? ¿Pero qué groseros? ¿Pero qué sarcásticos? Y pues la entonación nada, la puse yo porque estaba también emocional en ese momento, pero no tenía nada que ver con lo que me estaban diciendo y tal vez tomé una interpretación inadecuada a lo que se me venía comunicando. Y entonces he tomado por costumbre devolver un mensaje tratando de ratificar si lo que se me está diciendo es lo que yo considero para poder evitar esos malos entendidos precisamente. El hombre es la medida de todas las cosas. Profesor José Morales, muchas gracias. Profesor Fabio nos dice, el amor por lo que hacemos es tan grande que ahora traspasa las pantallas. Así es. Voy a seguirles compartiendo los textos que he traído. Creo que es lo que nos ha convocado. Pablo Pineda nos dice, no hay personas capacitadas o discapacitadas, porque en el fondo todos somos discapacitados. Todos nos enfrentamos a cosas que no podemos o no sabemos cómo hacer, ¿cierto? Yo no me considero especial, lo que tengo de especial son los padres y un entorno que han luchado para que yo sea más autónomo
y han confiado en que puedo alcanzar mis metas. Fundamental lo que sitúa aquí, entonces, Pablo Pineda, acerca del contexto, ¿no? Que ha permitido que él sea una persona autónoma. Y entonces, volviendo un poco sobre esos contextos que ahora mismo nos permean, y es cómo nuestros contextos familiares tal vez nos han ayudado un poco a mantenernos, ¿cierto?, en esta situación, pero como en muchas ocasiones también esas situaciones que estamos viviendo en términos de lo familiar, pues impactan nuestro proceso como docentes, y esto es claro porque no podemos desligarlo, o sea, no podemos dejar a un lado el ser docente y el, al otro lado lo que nos está pasando, ¿cierto? Y eso se transmite, eso realmente se percibe en el proceso. Entonces es fundamental que entendamos que también ese contexto que nos permea en estos momentos, pues configura mucho esas posibilidades de enseñanza y de aprendizaje. Y finalmente les traigo aquí un poema que he encontrado, que me parece maravilloso. Dice, poema escrito por un niño ciego. Dice, ojos. Yo quisiera que mis ojos pudieran ver el mar, poder ver las estrellas y también a mi mamá. Pero Dios no ha querido darme a mí la claridad y yo veo con el alma y el alma de los demás. Y así me he enamorado con tanta naturalidad. Amo el campo y las flores. Yo quisiera que algún día pudieran los demás mirar con los ojos del alma, aquel que sufre más. Si viviéramos todos en total oscuridad, así aprenderíamos a amarnos de verdad. Este es un texto que me parece muy bello, sobre todo por el apartado que dice vernos con los ojos del alma, ¿no? Y para podernos ver con los ojos del alma, definitivamente debemos vernos con los oídos, es decir, escuchar al otro para poderle ver en otro, desde otra dimensión. Y creo que a partir de esa escucha, que es un poco lo que veníamos trabajando en todas estas sesiones, a partir del reconocimiento de esa historia del otro, es que puedo fundamentar una estrategia pedagógica adecuada. Por supuesto, la petición no es que se haga de manera personalizada. Sería ilógico decirles esto cuando los tiempos no nos dan, pero sí nos permite, por ejemplo, agudizar el sentido de la estrategia pedagógica. Entender que hay momentos en que puede ser fundamental hablar del trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, pero si tengo estudiantes que están mal, que no tienen con qué comer, que me están diciendo, profe, no me puedo conectar, ese día debería pensar si parar un momento y de la clase de 40 minutos tomarme 15 para decirles cómo están, cómo me les va, hoy les traigo un texto, quiero regalarles esto, les recomiendo esta película. Esta canción es bellísima, es decir, entender que no solamente hay un otro que aprende allí desde lo que enseñamos en términos del conocimiento académico, sino que hay otro que también se construye como persona en la medida en que ve a su profesor y entiende que su profesor es un ser humano que también se preocupa, que también lo percibe, que también lo escucha, que también lo entiende, que está allí, al otro lado de la pantalla. Es fundamental ese ejercicio. Si podemos hacerlo, definitivamente podemos transgredir muchos otros escenarios. Ahora sí, quisiera que me compartieran esas reflexiones alrededor de la palabra. ¿Cómo podemos transformar nuestra palabra? ¿Cómo podemos transformar nuestro quehacer profesional para impactar en esos procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes? Hoy estamos más reflexivos. Profesora Andrea, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bien, creo que eso se relaciona con lo que hablábamos anteriormente, los vínculos, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que manejar términos positivos siempre, es lo fundamental de nuestro discurso docente. Y muy poco lo usamos, ¿verdad? Y creo que eso también nos ha invitado a cambiar esta situación por la que estamos pasando y ha hecho también que los vínculos se necesiten unir más, o sea, que seamos más fraternos con nuestros estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque al principio de año tuvimos la posibilidad de tenerlos cerca, ¿verdad? Y ahora está de moda la palabra empatía, ¿verdad? Y al tenerlo cerca se logra una empatía con los estudiantes, así, de esa manera cercana. Pero en este momento esa distancia, entonces los que no logramos tener empatía con nuestros estudiantes en el momento que los teníamos cerca,
ahora, tras la pantalla, se nos ha complicado aún más, ¿ya? Porque si estos chicos estaban desmotivados para aprender, ahora que queremos que por medio de una pantalla lo logren, eso hace que nosotros también tengamos que estar más capacitados, más preparados para lograr ese vínculo con esos estudiantes específicamente. Porque cuando tenemos empatía con los estudiantes, se llama más la atención, más motivación, ¿verdad? Las clases les va a gustar y va a quedar en la memoria de ellos esas clases, que es lo que nosotros buscamos. El manejar un lenguaje positivo genera en ellos también esa motivación de la cual estoy hablando y genera en ellos también esa empatía, logrando que el vínculo sea más estrecho. Es hermoso cuando un estudiante está hablando con uno y se le sale el mamá, ¿verdad? Eso lo llena a uno como de esa ilusión de que uno está haciendo ese lazo que hay con ese estudiante, es estrecho hasta el punto de que lo relacionan con su mamá y genera más cercanía, así como dice Marianne, así es. Es hermoso. La verdad a mí me emociona cuando ellos están trabajando y se les sale el mamá. Sí, es que mami, mira. Y resulta que esa empatía se ha logrado, pero es a través de eso, de las palabras positivas, porque si aparte de que estamos lejos de ellos, no manejamos un lenguaje motivador, un lenguaje que invite a los chicos a estar motivados durante la clase, pues imagínate eso, a nadie le gusta que le hablen negativamente, que usted no puede, usted no sabe, usted no participe, y eso es un ejemplo para los estudiantes, para el resto de estudiantes, porque figúrate que hay casos en los que uno está dictando su clase y son sus compañeros los que le dicen, ya no participe, yo quiero participar, ya usted no hable más, ya usted no sabe, ¿para qué pregunta? ¿Sí? Pero ¿qué ha hecho que esos estudiantes se tomen el atrevimiento de decirlo? Que de pronto en algunas ocasiones somos nosotros mismos los que lo hemos dicho y ellos se sienten también como en la protesta de decirlo también. ¿Sí? El manejar un lenguaje adecuado evita tantas cosas, tantos sentimientos. Cuando uno llega a las instituciones educativas y los docentes dicen delante del estudiante, es que ese pelado no va a aprender, deberían sacarlo, llévatelo para otro colegio, ese pelado no sabe. Y el niño está ahí, imagínate, ese lenguaje a él le queda. A uno le queda porque se va a llevar el niño, listo. Pero el niño en sí que está escuchando, que esa profesora está diciendo que no sabe, o los compañeros que están escuchando que la profesora está diciendo que él no sabe, se toma el atrevimiento luego después de decirle a él que no sabe, usted cállese que usted no sabe. La Miss dijo que usted no sabía, ¿para qué habla? Ya ella te ha dicho que no sabes, ¿para qué dialogas? ¿Sí? Entonces, eso es una cadena, y si llega a su casa para remate y el papá le dice, usted cállese, no se meta. Entonces, él está empezando a crear su propia manera de ser, su propia personalidad bajo esa palabra en cadena que hemos generado por error, que hemos generado quizás sin querer, ¿verdad? A veces nos dirigimos a los estudiantes con etiquetas y no sabemos todo lo que esas etiquetas hacen en ellos. Entonces, de ahí partimos que el vínculo, la empatía y las palabras, como tú decías, la programación lingüística es fundamental en este momento, más si los tenemos lejos, detrás de las pantallas. Mónica Serra, yo, mi turno. Así es, el tuyo. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Me alegra mucho estar aquí una vez más. Muy enriquecedor y significativo este seminario. Bueno, en cuanto, ¿en qué momento se da como la transformación de la palabra? Bueno, si nosotros retomamos lo que es fundamental en nuestra vida, en la vida del ser humano,
Yo pienso que un ejemplo muy a seguir y un ejemplo muy claro es el único que transformó la palabra, que tuvo esa facultad, pues Jesucristo. Yo no soy evangélico, oye. Yo no me inclino por ninguna base religiosa ni nada, sino que yo leo mucho la Biblia. Él, tanto así que a él le decían maestro, ¿ya? Él es como un ejemplo, es el único ejemplo a seguir como transformador de la palabra. Él, cuando predicaba, por las películas que uno ve en Semana Santa y por las literaturas bíblicas, que por la literatura que uno lee en la Biblia, en el rostro reflejaba como esa pasibilidad, como ese amor, reflejaba esa, como esa confianza. Y siempre él transformaba la palabra mediante parábolas, ejemplos. Él nunca, o sea, por las películas que yo me vi, por las que me veo y por lo que leo, o sea, yo nunca he visto de que él señalaba, él nunca señaló. Él siempre tuvo. Profe, ¿te fuiste en el audio? Estábamos escuchando, pero te fuiste. No se te escucha. No se me escucha. Ahora sí. Entonces, me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí te escuchas. Entonces, yo pienso que como él fue maestro, que él cuando él predicaba, él le decía maestro, maestro, es porque seguramente muchas personas en aquella época notaban en él todos esos elementos para enseñar. Entonces, yo pienso que nosotros, los docentes, los que estamos en este campo, siempre tenemos la disposición de transformar la palabra, porque todos no nacemos para ser docentes. Eso es como todos nos nacemos para ser policía, todos nos nacemos para ser presidente. Entonces, fíjense que lo que nos formamos en esta carrera, somos transformador de la palabra en ese sentido, ya que le transmitimos a ese estudiante como que ese momento, ese clima de aula, cuando uno le habla con apacibilidad, con amor, con transparencia, con claridad, logramos esa efectividad en el estudiante, como ese vínculo, como lo dijo una asistente de ahora, cuando el estudiante se le sale la palabra mami. O sea, esas palabras que nosotros le transmitimos al estudiante, sobre todo las maestras mujeres y con niños más pequeños, como en el caso mío, yo pienso que cuando un estudiante te fuiste en el audio, profe Mónica, pero tu intervención me parece interesante, es decir, creo que recojo un poco lo que nos venías diciendo y es lo fundamental de establecer ese vínculo, de ser respetuosos, de entender que sí, también difiere, ¿cierto? El tema de la participación de los niños, niñas y jóvenes según sus edades. Varias de ustedes han remitido algo que me parece fundamental y es, bueno, claro, cuando el punto de vinculación es tal que el estudiante logra sentirse casi como en casa, ¿cierto? Y que definitivamente ve en su docente un ejemplo, bueno, parecido un poco a quien tienen en familia, pero que definitivamente les permite sentirse ¿cierto? Exacto. Profesora Mónica, muchas gracias. Me parece muy Bueno. Profesora Ledivel. Bueno, retomando lo que estaba comentando la compañera,
Bueno, en cuanto a que incluyó a Dios, que primero que todo al que se le debe dar el primer lugar en esto, porque en el principio él era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tenemos ese referente de que la palabra tiene poder, la palabra edifica, así como puede edificar, tiene el poder también de destruir, tiene el poder de hacer miserable a una persona. Y pues en ese orden de ideas, si nosotros modificamos el lenguaje o identificamos que el lenguaje está inadecuado, que el lenguaje lo detectamos que no es el que va a construir una persona, es cuando comenzamos nosotros a hacer introspección, comenzamos nosotros a darnos cuenta que lo que estamos expresando no le está sirviendo ni siquiera a uno mismo como ser humano. Está hablando de lo, ya sea de lo miserable, en el caso de que seamos un lenguaje, expresemos un lenguaje negativo, o estamos haciendo una persona edificante en el caso de que estemos expresando un lenguaje positivo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros detectar o identificar cuando estamos dando una palabra que sirva o construya, y además de que construya, a esa persona le sirva como ese peldaño para seguir, para avanzar, para creer en sí mismo, que sí puede y que tiene las capacidades, porque todos tenemos en cierto, en mayor o menor grado tenemos discapacidades. Todos tenemos discapacidades en ciertas cosas, somos capaces en otras. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y repito, la palabra tiene poder. Muchas gracias, profesor Ledía. Yo creo que esa es la invitación del día de hoy, y es a que entendamos que de una u otra forma somos posibilitadores, ¿cierto? Somos mediadores en ese proceso de aprendizaje, y podemos también robustecer el ejercicio mismo de confianza y de elaboración propia que está haciendo uno de nuestros estudiantes. Profesora Luz Esperanza. Sí, de pronto solamente comentar la importancia que es, por ejemplo, la manera como se dirige uno a los chicos, como cuando ellos lo hablan, tener la capacidad de mirarlo a los ojos, la misma forma del cuerpo, para que ellos entiendan que todo lo que ellos están diciendo, uno lo está, es importante para uno, lo está recepcionando. Yo siempre digo que es importante que ellos entiendan o sientan que hay una persona que los tiene en cuenta, que está en la capacidad de escucharlos. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos. Como docentes siempre estamos diciendo cosas, pero a veces no nos sentamos ni tomamos el tiempo para escucharlos, qué cosas tan importantes tienen para decirnos. Y yo pienso que una cosa que hemos aprendido en esta situación de pandemia es que todos estamos constantemente ante situaciones de cambio, y todos tenemos debemos de aprender muchas cosas. La misma situación que nos está presentando ahora, que no podemos ver a nuestros estudiantes, que nos hemos vuelto unos íconos, ¿cierto? Unas abreviaturas o unas letras. Por ejemplo, en el caso nuestro, nos hace mucha falta verlos, qué facciones tienen, qué gestos están haciendo. Entonces es como ese vínculo que ahora se ha modificado y que es tan importante cuando estamos con ellos, de escucharlos, de mirarlos, de hacerles entender que estamos conectados con ellos y que para nosotros como docentes es importante lo que a ellos les está pasando. Y como decía la compañera, todos tenemos capacidades y competencias múltiples, somos buenos para unas cosas, pero en otras nos cuesta mucho, pero si nos proponemos lo podemos lograr. Entonces es como esa capacidad de estar en poder entender al otro. Profesora Luz, creo que tú nos haces como una invitación, no solamente en términos de la labor docente, sino también en ese tema de la relación con el otro, ¿no?
el cómo si estamos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, compañeras de vida, sentarnos a escuchar también es fundamental, y no escuchar así, ¿no? Como, sí, cuenta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Porque pues esto también rompe vínculos, es decir, si vamos a disponernos para la escucha, la transformación de la práctica docente pasa porque podamos vencer esa práctica personal. Si estamos siendo coherentes y sinceros con nosotros mismos, la idea es que podamos entender que el respeto parte y se instaura y se vivencia y se siente definitivamente cuando yo soy capaz de entender que el respeto también pasa porque ellos, aquellos que más me conocen, aquellos que conocen todas mis aristas, pero también conocen todas mis potencialidades, se sientan acogidos y se sientan respetados. Si allí puedo lograr instaurar esa práctica, claramente, sin darse cuenta, ustedes sabrán que son muy, pero muy respetuosos, que claramente sé que lo son con sus estudiantes, y esto se va a vivir en cualquier escenario, presencialmente o virtualmente. Es fundamental entender que otro está allí. Es fundamental entender que el otro necesita tu atención, tu mirada, tu respuesta, para saber que realmente se está dando la importancia que se requiere. En ese orden de ideas quisiera contestar también lo que nos pregunta el profesor Freddy, es como docente de primaria siempre he querido poder realizar algún tipo de curso para aprender lengua de señas. Pues un poco la orientación que yo les puedo dar es que la página del INSOR tiene los tres primeros niveles de lengua de señas ofertados de manera gratuita en su página antes de la pandemia. Me imagino que a raíz de todo el tema de virtualización de varios procesos se han ampliado un poco más los cursos, sin embargo del tercer nivel en adelante ya hay un costo que me imagino que tendrá algunos cambios en estos momentos. La sugerencia es que sea bien por la página del INSOR y que pues en FENASCOL logren ubicar tal vez algún tipo de formación adicional. Ya les envío el referente de la página para que puedan buscar allí, y que es del Instituto Nacional para Sordos, ya mismo por el chat les envío la página, y pueden ver ahí varios elementos, sobre todo porque es fundamental ir adquiriendo lenguaje como básico, ¿cierto? Antes de iniciar, eso sí, la recomendación antes de iniciar, ahí les envié el enlace, de iniciar cualquier estudio sobre lengua de señas porque hay unos elementos importantes que situar allí. ¿Cuántos años? No, sé que hay 10 niveles y depende del juicio en términos de poder continuar con la formación de manera continua. Es decir, sé que hay 10 niveles y cada nivel tiene alrededor de 2 meses de permanencia, pero el tema ha sido los costos, que sé que por cada nivel siempre hay un valor como entre 400 a 500 mil pesos, entonces muchas ocasiones hay gente que hace nivel 4 o 5 y no hacen el resto de niveles. La idea es que se puedan programar y puedan organizar ese tipo de formación. También en la página de la Universidad Nacional hay un apartado que tiene el grupo Gaia y también está abierto para el público. El grupo Gaia es un grupo que ha generado varias aplicaciones gratuitas para el público en general, y tienen unos tutoriales para aprender lengua de señas, y no solamente lengua de señas en español, sino en portugués, entonces se los recomiendo también mucho. Explórense la página de la Universidad Nacional, que hay muchos recursos que son gratuitos y que uno creería que no están allí. Bueno, pues me alegra haberme reunido con ustedes en este espacio. Quiero cerrar con varios elementos puntuales, y es que, bueno, yo me voy a dedicar el día viernes a hacer el informe. Soy yo quien da el informe ante la maestría de quienes estuvieron en los tres encuentros sincrónicos, pero yo también valoro claramente sus aportes que ustedes han hecho en los foros, como el tiempo que se toman para hacer las argumentaciones, bueno, su participación. Por favor, si alguna o alguno de ustedes ha participado activamente de los encuentros sincrónicos, pero no ha podido realizar los foros porque entiendo la disposición de tiempos y demás, les pido que en este momento intenten hacer su participación o realicen su participación, porque pues tienen casi que 2 días, ¿cierto?, de plazo adicional, porque el viernes ya con las participaciones que hay en los foros y con las participaciones que han habido en los encuentros sincrónicos, remito yo el informe de las personas que aprobaron este seminario. Por supuesto, agradecerles su bella disposición, agradecerles su escucha, ¿cierto?,
creo que de una u otra forma me he sentido vinculada, me he sentido escuchada, me ha alegrado este espacio, como lo decía el zorro, pues si vienes, por ejemplo, a las 3, yo ya estaré como atento, ya me prepararé y sabré que definitivamente es un momento especial. Y para mí en eso se tornaba este espacio. Era especial para mí el día martes porque sabía que me encontraba con personas dispuestas, que querían aprender, que me dejaron aprender, que pues se dieron a la participación, aunque sé que estamos desbordados. En muchas situaciones a veces sentimos otro proceso de formación, pero creo que realmente ha sido maravilloso el ejercicio. Por supuesto, mi correo electrónico se los dejé al inicio de la sesión. Este es mi correo electrónico. Y también para cualquier consulta o demás, allí pueden, digamos, que escribirme, ¿cierto? Yo estoy a su entera disposición porque la idea de este ejercicio es que precisamente creemos redes, que precisamente nos vinculemos, que sepamos cómo podemos trabajar. Sí, profesora María Inés, el plazo de este foro puntualmente va hasta el jueves en la nochecita, porque recuerden que el viernes ya me siento yo a primera hora a hacer todo el ejercicio pues, del informe. Así que pues tienen este espacio. Igual la pregunta del día de hoy es cómo impacta este curso de neuroeducación a su proceso de formación docente. Es más bien recoger las voces de lo que significó para ustedes este curso. Muchas, muchas gracias. Realmente me encantó escucharlos. Gracias por sus comentarios. Un fuerte abrazo al corazón en medio de la distancia y los dejo para que puedan realizar el foro. Muchas gracias. Gracias, profe. Bien, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias a todos y todas. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo gigante.